Analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué le parece a usted que sean estos personajes y estos partidos los que fiscalizan la seguridad nacional? ¿No es algo así como poner al zorro a cuidar el gallinero? Claro, exactamente eso. O el lobo cuidando las ovejas. Es que es inverosímil todo lo que pasa en este país. Pero mira, a mí me llama poderosamente la atención varias cosas. Primero, que ni el PP ni Vox han sido espiados, propiamente dicho. Entonces, si eso es así, tenemos dos posibilidades. Una, o que Sánchez está mintiendo en el sentido de que el gobierno haya sido víctima también del espionaje, y eso es para quedar bien con los independentistas, o que el espionaje realmente haya sido perpetrado por alguien en el CNI para revelar secretos del gobierno, o por el tema de la soberanía territorial española en relación con las negociaciones que hizo Sánchez con Marruecos. Esta contradicción sale a flote. Dice Bolaños, y aseguró, entre otras cosas, que se trataba de un ataque externo y que no estaba implicado ningún organismo estatal ni contaba con el visto bueno de la justicia española. Es decir, esto es evidentemente contradictorio con lo que ha salido a decir la señora directora del CNI. Entonces, realmente aquí, ¿quién está mintiendo? ¿A quién le conviene mentir? Y evidentemente le conviene mentir a Sánchez para no destruir su propio gobierno y que haya, digamos, paz entre estos socios extraños que tiene el presidente Sánchez. Pues anda buscando paz, pero mucha no tiene, porque ¿qué le parece que en el seno del gobierno estén peleados los de Podemos contra los del PSOE? Pero es que ministros del PSOE contra otros ministros del PSOE parece que en un intento de echarles a las culpas unos a otros. Sí, claro, evidentemente, pero sí llama la atención de que Bolaños haya descartado que el CNI pues haya hecho este espionaje y que se trataba de un espionaje externo. Realmente, ¿a quién intentaba cubrir? Porque si era un espionaje externo, pues evidentemente ese espionaje externo, pues su foco principal sería Sánchez, espiar a Sánchez. Y claro, muy posiblemente tenía que echarle la culpa o tendría que echarle la culpa a Marruecos por el tema del Frente Polisario, por el tema de que Marruecos de pronto no confiaba en Sánchez, en fin, en ese sentido. Pero que ahora resulta que el CNI también espía al propio gobierno, entonces uno cabe la pregunta, ¿cuál es el topo que está allí que haya hecho eso contra el propio gobierno que es el que nombra a los funcionarios del CNI? Es muy extraño. Entonces a mí me parece que de pronto Sánchez está mintiendo. Pero lo que sí no me extraña es que el CNI patrióticamente esté investigando a los delincuentes separatistas y que Sánchez ahora quiera quedar bien con ellos para sostener su gobierno y sostener, como decimos en mi país, el cañazo de que aquí hay paz y no está pasando nada. Es decir, está complaciendo a los propios independentistas. Realmente llama la atención esto. Y con todo este lío que se ha formado, ¿qué imagen estamos dando a nuestros socios de la OTAN cuando estamos en vísperas de la cumbre de la Alianza Atlántica aquí en Madrid? Bueno, fíjate tú que cómo podemos justificar que el propio CNI, que depende de alguna manera del gobierno, esté espiando al propio gobierno. Es decir, si el gobierno los acusa también de que lo han estado espiando, es porque el CNI no confía en su propio gobierno. Es decir, estamos dando una imagen absolutamente espantosa de lo que sucede en este gobierno. Ahora, si Sánchez está mintiendo, pues evidentemente también estamos dando una imagen terrible en materia de funcionamiento de las instituciones internas de este país. Me parece realmente asombroso, no importa cómo lo mires, por un lado o por el otro, estamos dando una imagen pésima de este país. O por un lado estamos demostrando negligencia respecto a la seguridad nacional, o por otro lado mentiras y manipulación para intereses partidistas. La verdad es que salga por donde salga el asunto, mal plan, ¿no? Muy mal plan.
deleznable lo que está pasando en este gobierno, realmente. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Don Alfredo Perdiguero, usted es que es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y conoce, no sé, con detalle...